El primero lo fue el joven Carlos Alberto Arias, de 20 años, quien se transportaba de Cenizao a Juan Barón junto a tres personas en una motocicleta que chocó con otra. En el accidente murió otra persona al instante, la que fue levantada por las autoridades de San Cristóbal. En tanto que Carlos Alberto, quien resultó herido, fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Regla de esta ciudad Baní, donde falleció. Anoche, a eso de las 11:30 de la noche, nos informaron que una persona que llegó en estado crítico al hospital, recibiendo atención médica, un joven de 20 años llamado Carlos Alberto Vargas Silverio, de la comunidad de Juan Barón. Según la historia de circunstancias, este joven, en compañía de varios que son de Juan Barón, el lunes de madrugada tuvieron un accidente que colisionaron varias motocicletas. Ahí falleció uno en el instante, de aquel lado de San Cristóbal, Juan Barón. Este joven fue traído aquí al hospital luego de haber recibido atención en Isao y falleció a consecuencia de un trauma cerrado severo de tórax, escoriaciones múltiples. Tenía un trauma cerrado severo tóraco abdominal con lesión de órganos internos que le produjo una hemorragia masiva y un choque hemorrágico. El cuerpo fue levantado a eso de la 1:00 a.m. y entregado a sus familiares. Sobre otro caso, el legista Walter López da cuenta del suicidio de un técnico en refrigeración, quien se quitó la vida en el barrio Santa Rosa usando una sustancia química venenosa. De Francisco Norberto Guerrero, de 55 años de edad, se informó que sufrió una crisis depresiva. En la mañana de hoy nos trasladamos a la comunidad de Santa Rosa. Realizamos un levantamiento de un señor llamado Francisco Norberto Guerrero Arias, de 55 años. Este señor, que fue encontrado en su casa, en su habitación, la causa de la muerte fue un envenenamiento tóxico tipo metionil, carbamato. La manera de la muerte fue un suicidio y el móvil fue una depresión reactiva. De verdad que este señor tomó una triste decisión. Siga con Peravia Visión.